Se presentó una familia, maravillosa familia, con Natalia, una niña que tiene diabetes, y en cuanto nos explicaron la situación y en qué necesitaban, y vimos que Apolo encajaba perfectamente y iba a ser capaz de ayudarle en el día a día, y que iban a disfrutar del perro y que era la mejor salida. No me noto las bajadas, y cuando yo me las noto ya no puedo con el cuerpo y no puedo reaccionar. Y él no me dejaría llegar a esa punta, me avisaría 20 minutos antes de la bajada gorda, que ahí es cuando yo puedo reaccionar. Pues Natalia tenía 5 años cuando se lo detectaron, que le brotó. Costó un poquito de trabajo aceptarlo. El cambio para la familia fue muy grande. Cambia los horarios, cambia la rutina, porque tienes que mantener un horario muy estricto cuando es más pequeña. El colegio, las dudas, que se vaya 5 horas sin saber si va a estar bien o no está bien, si le va a tener una bajada, si ella va a ser capaz tan pequeña de resolverla. Ella sola con 5 años era capaz de decirle a la maestra, mira que me siento bajita, y se ha hecho su control y se ha tomado su suma y se ha ido para adelante. La preocupación tan grande que teníamos era que se detecta ella sola la bajada, pero durante el día, no durante la noche cuando está durmiendo. Si tú le preguntas a Natalia cuando está baja, ¿está bien? Siempre te dirá que está bien. Sí. Bueno, aquí había un caso que estaba ella ahí y se le bajó. Y estamos diciendo, Natalia, la tienes baja, porque se le veía la cara blanca. No, y no, y no se quería pinchar. No, se le entró muy mal humor. Antes, durante el día se la notaba muy bien, de noche no. Pero durante el día yo estaba más tranquila. Ella ya lleva 10 años y medio. Con los cambios también hormonales de la adolescencia, la diabetes se ve muy descontrolada. Ahora hay días del mes que tiene unos picos que pasa de 250, y eso no es sano. Como las subidas no son para ella muy apreciables porque no nota cambios, pues se puede tirar a lo mejor desde las 8 o 7 y media que desayuna hasta las 3 que viene, y a lo mejor la ha tenido alta. Una bajada puede acarrearle mucho convulsiones, desmayarse o incluso entrar en coma. Cuando ya ella está mal. Está mal para solucionar ella como hasta ahora venía solucionándoselo ella sola. Un perro de arte médica es un perro que ha sido previamente educado y adiestrado para que pueda detectar algún tipo de enfermedad, como por ejemplo diabetes o una persona que tenga epilepsia o se desmaye simplemente, y entonces el perro, una vez detectado eso o antes de que suceda, detecta pues la bajada antes de que le baje mucho más, alerta, avisa o al dueño o a la familia, o bien puede pulsar un botón y que alerte a los servicios de emergencia, por ejemplo. Eso sería un perro de alerta médica. Antes no se podía ir a dormir arriba, tenía que estar con nosotros, y le dio una bajada y nosotros estamos aquí abajo y escuchamos el perro ladrar. Entonces la cogimos a tiempo, porque Natalia cuando está dormida no se da cuenta. Salimos todos y ella se quedó aquí. Y estando sola, Apolo le detectó una bajada y ella lo solucionó sola, claro. Para mí eso es muy importante, porque pensar que está sola y que le da una bajada y que puede que no, ella no la detecte, pues la seguridad cuando yo salgo de casa la tengo. Y para los familiares, pues también es una solución. Cuando tiene una bajada de esa, ellos se ponen nerviosos, no están acostumbrados a estas cosas, y entonces le dan miedo quedarse con mi hija. Al tener perro y tú le dices, no te preocupes, que el perro se la detecta, es una confianza. Ella tuvo una bajada en el colegio y nos llamaron a nosotros, teníamos que salir corriendo para allá. Llegas allí y te la encuentras temblando. Ellos no sabe el perro, si hubiera estado en el colegio, hubiera detectado antes y no llega a esos temblores, a ese cuadro. El perro avisa antes que llegue a ese punto. Apolo lo detecta antes y eso lo puede corregir. Le ladra cuando la tiene baja, y ella ya sabe que esa actitud del perro es porque ha detectado en ella un cambio en la glucosa, en sangre. Entonces, de seguida se hace su control y se toma su glucosa. Al principio es la familia la que se interesa por el perro, lógicamente. Tiene un problema. Mire, hemos pensado que consideramos que Isara nos puede ayudar en este ámbito.
valorando otros métodos como la bomba de insulina, no nos parecía bien para ella porque eso también puede acarrear infecciones y no era la opción que queríamos. Lo único que queríamos es que la hipoglucemia la pudiera ella solventar sola. Para eso me parecía muy bien un perro de asistencia que, estando con ella, la avisara antes de que las hipoglucemias llegaran a ser muy graves, que ya no podría responder ella sola, que es lo que sí hace el perro de asistencia, que la detecta antes de que tenga un nivel muy bajo, por debajo de 50 o de 40, que ya ella sola no puede hacerlo. En un programa de televisión lo vimos y empezamos a buscar por internet donde había perros y cómo se podía hacer con uno. Y encontramos varios sitios, pero siempre fuera de Andalucía. Había que desplazarse, intentamos buscar por aquí en Sevilla. Fuimos con el centro de Isara y nos lo llamamos, fuimos allí, nos recibieron ellos. Fueron dándonos consejos de cómo había que hacerlo. Que ellos ofrecieron también ayudarnos y se encargaron de buscar un perro adecuado, que encontraron a Apolo, que estaba abandonado. Varias fotos de varios perros que eran candidatos, dijeron que el adecuado era Apolo. Nos mandaron un vídeo cuando lo recogieron ellos, cuando lo llevaron al veterinario, y después nos llamaron para que fuéramos allí a verlo, al centro y Sara. En cuestión de una semana por ahí, pues nos lo trajo y ya empezó a vivir con nosotros. El vínculo que ha hecho con la Natalia es de que desde chico ha estado con ella. Entonces, ese vínculo ha sido muy fuerte y es muy bueno para ella. Lo conocimos con 3 meses y ahí iniciamos la experiencia. Se enteraron del perro, de que había perros diabéticos. No me lo querían decir, pero como yo soy muy curiosa, pues vi lo que estaban escribiendo en el ordenador y entonces lo descubrí todo y ya todos los días. Y te han contestado, y te han contestado. Nos gusta hacer un test previo a la familia para saber realmente si necesita el perro. Le va a dar utilidad, va a ser útil, no va a ser al final un problema, sino va a ser una solución precisamente, y también asegurarnos de que ese perro rescatado, lógicamente, no va a volver a ser abandonado. Si tenemos a Apolo es porque Isara se ha implicado muchísimo con nosotros. Para nosotros no era asequible. Si tienes que buscar este recurso fuera de Andalucía, supone mucho más económicamente. Sería un dineral aparte que tienes que pagar. Para la mayoría de las familias no es accesible, vamos. Y la confianza de que si tiene un problema lo tengo ahí a la vera. O él viene aquí o yo voy allí. Y siempre este contacto siempre lo tenemos. Y cualquier que surja sobre el perro siempre lo tenemos ahí al lado. Ver el trabajo que estás haciendo, que estás realizando. El perro está con nosotros desde chico. Nos lo pusieron un poco más fácil, lo hemos pagado poco a poco. El perro es un perro que se rescató de la calle, no costó nada. Entonces salía de presupuesto. Entonces era embargarnos nosotros para que tuviera un perro. Ellos habrán costeado parte del adiestramiento del perro y entonces pues, nos hicieron más asequible el poder tener Apolo. Y su trabajo que también lo habrán puesto sin meterlo en el presupuesto. Y hay muchos perros que están en esas circunstancias que servirían para ayudar a otras personas, ya sean diabéticas o con autismo, incluso para personas mayores que están solas. No solo nos está ayudando a Natalia, sino que nosotros hemos ayudado a Apolo. Y hay muchos animales como Apolo que también necesitan salir de la calle. Implica un gasto que el perro aprenda y lleva un gasto que muchas familias no se lo pueden permitir. Desgraciadamente no existen ayudas por parte de instituciones públicas. Hay asociaciones como Isara que se hace cargo de una gran parte de ese coste, haciendo posible que un perro que es muy difícil acceder a él, cualquier tipo de familia pueda acceder a este tipo de perro. Yo creo que no es asequible para la mayoría de las familias. Nos gustaría que las instituciones se implicaran un poquito más, porque es una ayuda muy importante la de tener un animal que detecte la hipoglucemia. Además, hay otros niños como los niños autistas. Es una ayuda muy grande, que es, parezca que no, que es una pequeña ayuda, pero es una ayuda muy grande, que no es un lujo.
Es que es una necesidad. Si tuvieran un poquito de ayuda, pues esa ayuda no sería solamente pesada, sino que abarcaría a muchas personas. Me gustaría que la ley tuviera nuestra parte porque si llegara a un sitio que no me dejara entrar con el perro y fuera con la niña, o fuera la niña sola, sería un problema. Estaría yo preocupado y no iría, estaría la misma tranquilidad que cuando sale con el perro. Normalmente la gente lo acepta. La gente entiende el problema y lo acepta. Lo único que sí que la ley debería estar bien regulada aquí en Andalucía, que creemos que no lo está. Es que no dábamos ni con un centro, una asociación que se dedicara a educar a este tipo de perros para diabéticos. También los hay otras enfermedades que lo requieren y tampoco los hay. Pero ayuda ni económica ni para que educaran al perro, no me he encontrado. Tuvimos que hacerlo todo por nuestra cuenta y buscar a alguien aquí en Andalucía que pudiera, con la suerte de encontrar en Sevilla. Es mucho más gasto, tira, insulina, todo eso, que está controlada, la controla el perro. Tiene que entrar en coma, no te hay que llevar al hospital, no hay que... También es un beneficio. El control de su diabetes lo llevamos ella, sobre todo nosotros y su equipo médico, que ha sido muy importante. No es la solución. Si alguien quiere un perro porque cree que el perro le va a avisar cuando tiene arte, tiene baja y no se tiene que pinchar al otro y puede comer y puede hacer... No. Pero los controles tienen que ser los mismos, no se van a hacer menos controles. Lo que el perro es una ayuda para que ella no sufra. Para evitar un riesgo, los riesgos graves que lleva la hipoglucemia. Siempre está ya controlada, ella siempre está ya vigilada, siempre está vigilada por su amigo, que creo yo que es más que otra cosa. Eso es bastante importante. Es una ayuda. Pero muy importante. Y es lo que quisiéramos, que las instituciones se implicaran un poquito más y dieran ayuda. Nosotros rescatamos perros de la calle, que en un principio o la sociedad o bueno o la persona que lo ha abandonado consideraría que no es un perro apto o que ni siquiera para estar con ellos, y sin embargo son suficientemente aptos para poder incluso detectar cosas que son insospechables, como la bajada de la glucosa en sangre. Los valores fundamentales que deberíamos pensar siempre es que sea juguetón, que le guste jugar, no tenga miedo y que no muestre ningún tipo de agresividad. Ella se levanta, se asea y se viste, y luego es sacar a su perro. Le da su pequeño paseo y vuelve. Ya desayuna, ella se va al instituto y Apolo se queda en casa con nosotros. Pasa la mañana, pues, si hay solito, su sitio preferido es la terraza, solito. Sale a media mañana, que lo saca mi marido. Si está, si no yo. Cuando llega Natalia, él calcula la hora, que es... Sobre las 2:30 ya está allí al lado de la puerta esperando que vengan. Después de almorzar Natalia, pues lo saca también. Él sabe que tiene que volver y le echamos nosotros de comer, el perro no come. Y por la tarde, hay tardes que Natalia se va a sus clases particulares que tiene. Y hasta ahora Apolo se ha quedado aquí, pero ya se lo está empezando a llevar. Cuando sí. Natalia está estudiando, Apolo se está a su lado, se echa al lado y no la molesta para nada. Antes no nos íbamos sin que ella viniera con nosotros. Ahora sí, ella se puede quedar tranquilamente 2 horas, 3 horas sola porque se encuentra y nosotros nos encontramos más seguros de que Apolo detecta la bajada de ella. Porque al principio, antes de que lo llevara a Natalia, fui yo metiéndolo en un sitio y todo eso, para ver la reacción del perro. Después ya lo llevaba con la Natalia, para que el perro fuera con Natalia, yendo yo. Y ya lo mando, sale con ella, con Natalia, solo, no hay parte que vaya nadie. El perro, así cuando que... está Natalia, el perro no hace nada con nosotros. El perro es Natalia, Natalia, Natalia. Si Natalia va a estudiar, el perro se va a estudiar con Natalia. Si duerme la siesta, duerme la siesta. Si va a jugar, a jugar. Va a comer, va detrás de ella. Siempre con Natalia. Si hay algún día que ella se retrasa porque he tenido cosas que hacer, y hemos intentado darle de cenar y hasta que no entra ella, pues no cena. Que ha creado un vínculo muy, muy estrecho con ella. Todo un inseparable, como se puede decir. Yo había venido del instituto y al entrar pues, estaba el transportín y me dijeron que había ese transportín y al abrirlo pues, me llevé la sorpresa de que ya estaba el perro aquí, yo no me lo esperaba. Me saludó muy bien, que... Nada más quería juegos,
y juego. Estar en casa con un perro, yo nunca lo había... Por mí, antes, nunca hubiera aceptado un perro o un animal en casa. Tuvimos que buscarle su sitio, tanto en el salón como en la habitación de Natalia. Adaptarnos a él, porque él también tiene sus horas de comida, sí. Sus salidas. Sí. Hay que cepillarlo, que de eso se encarga Natalia. Apolo también necesita su atención y también hay que mirar por él. Para ella también es una responsabilidad tener un perro. Se ha hecho un poco más madura también al tener que cuidar a un animal. Le ha dado seguridad a ella. Solamente con estar con Apolo ya ella no se encuentra sola. Para nosotros también es una seguridad. Luego nos está aportando a los cuatro, nos está aportando mucho. Nosotros siempre hacemos un seguimiento en el cual pues le vamos preguntando a la familia, oye, ¿cómo va el perro? ¿Va bien? ¿Qué estáis haciendo? ¿Se estáis siguiendo las pautas? ¿Está marcando bien? ¿Está abriendo bien las puertas? ¿Le estáis dando de comer bien? ¿O está gordito? ¿O cómo? Y hay que hacerle un seguimiento. ¿Sí? Que se animen porque es una ayuda bastante importante. Tener un perro que te dé un poco de seguridad ya es mucho. En Andalucía pues ya hay un centro y una asociación que se dedica a ello. Siempre que tenga un problema de tener que dejar a tu hija sola, que tu hija te quiera ir a dormir a la casa de una amiga, y si quiere ir a un campamento, si quiere ir a algún sitio, lo puede hacer, porque el perro se va con ella y duerme a la vera de ella, y pues te la podrías llevar a la universidad, si tuviera que ir a Sevilla, que pudiera el perro subirse en el metro, que pudiera subirse en el autobús. Eso le da mucha independencia. Independencia. No tener que estar cada instante o cada una horita con un familiar o en casa, no de miedo de que pueda tener una bajada de azúcar fuera de casa. El perro no crea ningún problema, son todos beneficios. Yo no veo ninguna pega, más tranquilidad. Yo me puedo quedar dormido tranquilo y dejar a mi hija jugando a la maquinita o lo otro. Antes no, antes si te quedas dormido y la dejas ahí, como se queda ella dormida también, te puedes despertar y puedes estar ella. Ganas en vida. Mira, en tranquilidad, en poder descansar, en por la noche poder dormir. Y que se animen, porque tener un perro en casa trae más beneficios, no solo para la persona que lo necesita, sino para toda la familia. Es como un hermano y una seguridad para toda la familia. Y no es nada más una ayuda, sino ya un hermano. Con sinceridad y bien. De los tres hijos, ¿cuál es el que más queréis? A la pobre.